En todo caso, si yo tuviera que sacar dos conclusiones muy rápidas de, de, de estas desavenencias, yo diría que son, o las basaría en lo siguiente, lo primero, eh, en la estulticia de la clase política, perfectamente representada hoy en el Consejo de Ministros, es decir, cuando mm, el, un Consejo de Ministros, todo un gobierno, pues está formado por gente con la preparación de... Irene Montero, etcétera. Mm. Pues bueno, pues es que es normal, es decir, no saben ni siquiera hacer leyes, está diciendo la otra parte, eh, se contradicen, sí, pretendiendo una cosa, eh, casi logran la, la contraria. Eh, decía eh, la prensa esta mañana que con, el, con, con, con esa ley al, al grupo de la manada pues habría que condonarle dos años no, y medio de penas, pena, rebajar las, las penas, cuando fueron los primeros el grupo de Podemos que salió a la calle pidiendo más, de, de la injusticia de penas tan absolutamente cortas, etcétera, etcétera, y, sí, como todos recordamos, Y eso ¿no? pretendiendo subsumir el abuso en la agresión para que todos tengan o sea, la catalogación hay... de violación, exacto, ¿no? de agresión o sea, sexual. Exacto, o sea, o sea, o sea que, un, un, que es un, un, es un sin propósito, ¿no?, eh, completo. ¿Por qué? Pues porque no hay preparación, claro, una chica de 30 años mm, que sea ministra, pues bueno, pues tienes que ser... Mm, Camila Paglia, de la que hablaremos luego, eh, pues para poder estar allí mmm, representando al feminismo ¿no? y, y, y toda esa cuestión. Por otro lado, y, y termino... Mmm,